Bueno, estamos acá con la compu de Alan. ¿Sí? Alan. Bueno, acá tenemos la entrega del API de la aplicación de inmobiliaria que consume de ese API client virtual, ¿no? Mostrame, por favor, eso. A ver, abrite la prensa, que estás en el baile. La idea era que por ahí, o se hacían un proyecto nuevo, copiasen lo que les había pasado yo y lo agregaran y manejen ese API sin modificar nada, ¿no? Que traten de resolver las vistas usando lo que tienen. ¿Ok? Esa era la idea. Entonces te pido, Alan, que nos lleves, por favor, al login. Login. Al login view model. Bien, en el Login View Model, mostrame dónde tenés el método de login. Bien. Recuerden que en el API Client, el método de login que tienen en el API, dije lo mismo, ¿no? Devuelve un propietario, ¿no? Entonces, él se vale de eso para saber si se logueó correctamente. Si ese propietario es nulo. ¿Sí? Significa de que los datos son incorrectos, usuario de contraseña incorrecta, ¿sí? Y sale del método. Y si no, sigue de largo y llama directamente a la segunda activity, ¿sí? A la activity del menú. Y no hace falta que pase, que guarde el propietario ese en un bundle y lo pase a la otra, porque si necesito el propietario actual, tiene el API la forma de decirme el propietario actual. Ya que, nada, bueno, tiene la forma de decirme el propietario actual. Perfecto. Y viendo el ViewModel me doy cuenta más o menos cómo lo usás después desde la activity. Bien, Alan. Mostrame ahora solamente el fragment de perfil. El ViewModel del fragment de perfil. El ViewModel, bien, llama al cargar datos y ahí fíjense que tiene un mutable de tipo propietario, ¿no? Entonces, acá llama del API el obtener usuario actual, ¿sí? Y, bueno, si el propietario no es nulo, error al obtener usuario, o sea, es improbable que diga propietario. O sea, es improbable que suceda, debería ser improbable esto, ¿sí? Salvo que se haya corrompido o modificado, en este caso, mi archivo del API Client, porque si llegó acá es porque el usuario existía, ¿sí? Bien, la cuestión es que cuando trae el propietario, se lo setea al mutable de propietario para mostrar sus datos en la vista de perfil, ¿no? En la vista de perfil. Y el botón, guardar perfil, fíjense que en el caso de él, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vista del perfil debería permitir editar el usuario, ¿no? Y ustedes deciden qué es editar, si también la contraseña o solamente nombre, apellido, ¿sí? Datos del propietario o solamente, y si le permiten también modificar la contraseña. Eso lo deciden ustedes, ¿sí? Bien. Acá en este caso, el guardar perfil. Podría haber recibido desde la vista un propietario también tranquilamente. Si no, él dice: mira, yo le mando desde la vista DNI todo por fuera. Bien, y setea, le cambia el estado. Bueno, él crea un propietario de nuevo, ¿sí? Y llama al método actualizar propietario, ¿sí? Llama al método actualizar propietario. Perfecto. ¿Sí? No es que guarda uno nuevo, sino que llama del API el actualizar propietario. Bien. Bueno, Alan, mostrame el de los inmuebles. El view model de la lista de inmuebles. Es el que trae todos los inmuebles. Perfecto. Fíjense que él tiene en el view model de lista de inmuebles un mutable. Que es un array list de inmuebles. Genial.
Y en su método, obtener inmuebles, que en algún momento llamará desde el fragment, llama del API al obtener propiedades. Ese me trae todas las propiedades, ¿sí? Que están activas, que no están dadas de baja, obviamente, y que trae todas las propiedades, estén alquiladas o no. Bien, trae todas esas propiedades. Perfecto. Bien ahí. Bien. Bueno, Alan. Perfecto, está ahí. Muy bien, Alan. A ver, otro que quiera compartir y mostrar otras cosillas. Alan, Valentín, Diego, no sé, el que quiera. Valentín. Valentín, muéstreme, por favor, Valentín, en los inmuebles, el view model del detalle del inmueble. Bien, el view model del detalle del inmueble solamente llama al actualizar inmueble, está bien. ¿Sí? Y mostrame eso, el fragment, a ver. Para que lo entendamos cómo lo encargo. Bien, él manda desde el. Manda desde el adapter de inmueble, ¿sí? Él manda un inmueble, el inmueble seleccionado. Bien. Y ya setea sus datos ahí. ¿Ah? Ahora, esa vista, ¿se acuerdan que tenía un botón que era para poner disponible o no al inmueble? ¿Sí? El cambio de estado. Entonces, él le puso al checkbox de cambio de estado un listener. ¿Sí? Y nada, de ahí lo que hace es llamar del view model al actualizar inmueble. Y le pasa el inmueble actual, ¿no? Está bien, ¿sí? Está bien. Está bien ahí. Puede que haya alguien que a lo mejor en el view model recibió el inmueble que viene del adapter y desde ahí puso un observer de inmueble, también es válido, ¿no? Es válido. Eso es válido. O que desde el view model, en lugar de mandar todo un inmueble, desde el adapter, perdón, en lugar de mandar todo un inmueble, mandó el ID nada más, y después desde el view model llamó desde el API a uno inmueble por ID, no sé si había uno en el API, pero bueno. A ver qué dice el chat, que no veo. Ah, la asistencia. Bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Mostrarnos el adapter, Valentín, por favor, de inmueble. Para que cierre el ciclo. Bien, en el adapter, ¿dónde tenés el on click del ítem? El holder seguramente se pusiste. Ahí está. Está bien. En el view holder. Sobreescribió el método onClick, ¿sí? El holder es el ítem completo, ¿no? Entonces, si alguien toca el ítem. Yo tengo dos formas de hacerlo ahí. Yo puedo, desde acá, desde el adapter, ponerle un listener a la vista completa, o puedo desde afuera. Pasa que si yo lo hago desde el fragment a esto, desde al Recycle View, ponerle un ítem click. Ese un clic que tengo en la vista, en el fragment, recibe un view. Entonces yo después tengo que de ese view, el view sería todo el contenedor. Sacar el componente que tiene, por ejemplo, el ID, ¿sí? O el nombre del inmueble, ¿sí? En cambio acá lo estoy diciendo desde adentro de la. Entonces acá digo, bueno, si alguien toca este ítem, como estoy en el adapter, tengo acceso a. Inclusive, ¿cuál es el inmueble que en este momento se está mostrando, ¿no? Por eso él dice, bueno, si alguien toca acá, creo un nav controller, ¿sí? Y navego al fragment de detalle, ¿sí? Previamente habiendo guardado en un bundle el inmueble que está en la lista que tiene internamente el adapter en la posición que en este momento estoy recorriendo, ¿no? Bueno, algo parecido hicieron ustedes con en móviles, ¿no? Estuvieron trabajando mucho con los Recycle View y los List View y bueno, y con los adapters sobre todo, ¿no?
Bien. Bien. Bueno, a ver, Diego. Diego, hacé una cosa. Cerrá todas las pestañas que tenés abiertas allá arriba, si no confundimos a la audiencia. Hacé un clic secundario y decís cerrar todos los tabs y te cierro. Y hagamos una cosa. Vayamos al de contratos, ¿sí? Vayamos al fragment de contratos, eco, y mostrame el view model. Está bien, vamos al fragment de contratos. Perdona, perdona. El fragment de contratos tiene que mostrar la lista de los inmuebles, pero de los que están alquilados solamente, ¿no? Los inmuebles que están alquilados. Entonces, está bien. Vos en el view model, a ver, veamos el view model de contrato. Lo haces ahí en el constructor, en este caso en el constructor, llama, ¿sí? A propiedades alquiladas y la guarda en una lista. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y se la setea en el mismo constructor al mutable. Bueno. ¿Está? Entonces, nada, directamente él va a tener en el fragment un observer de los inmuebles, ¿no? Bien. Por eso es que si usted va al fragment de contratos, ¿sí? Este observer se va a ejecutar cuando tengas la lista de inmuebles, que la vas a tener ahí al toque, y se la pasa al adapter del Recycle View. Bien. Vamos al adapter de contratos. ¿Y qué muestra en su vista este adapter? En cada ítem que aparece. Vamos más abajo. Claro, muéstralo la foto y la dirección del inmueble, ¿no? Bien. Del inmueble, pero ya no son todos, sino solamente los que están con contratos vigentes. ¿Sí? Y le ha agregado un botón. Botón con el texto ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace clic en el botón? Abajo. Cuando hace clic en el botón, está bien. Bueno, acá algo importante. Algo importante. ¿Sí? Diego, acá voy a decir, bueno, ya de acá del API, ¿sí? Como sé cuál es el inmueble, pido el contrato de ese inmueble. ¿Sí? Pido el contrato de ese inmueble, ¿cierto? Pero, ¿te acuerdas que habíamos dicho que siempre los accesos al API háganlos en el ViewModel? ¿Ok? En el ViewModel. Entonces, desde acá, ¿sí? Manda nada más que lo que necesites del contrato, para obtener el contrato ese, que podría ser el inmueble, ¿sí? Mandale el inmueble, ¿ok? Y que desde el view model del fragment. ¿Por qué viaja ahora de nuevo a contrato fragment? Un contrato en singulares ahí. Contrato. ¿Y dónde tenés el fragment ese? Ahí adentro. Bien, bien, no lo veía. Perdón, perdón. Está bien. Ese muestra el detalle. Entonces, lo que yo te digo es. Reemplazá en la línea 68 que no llame al API y pases el contrato para mostrar directamente. Pasa el inmueble del que querés ver el contrato y que sea el view model, ¿sí? De este contrato o detalle de contrato el que, en base a ese inmueble, llame del API a este método. ¿Sí? Hacele ese ajuste, por favor, Diego. ¿Ok?
Bien, perfecto. Bueno, hasta ahí. Gracias, Diego, hasta ahí. Bien. Bien. Contratos. Bien, entonces ahí en contratos, en el fragment, vamos para abajo. Estoy en el Bien, fragmento. mira, y acá hay algo, ¿sí? Que ya se Sí. los he corregido a algunos de sus compañeros, que es lo siguiente. No usen del ViewModel a los métodos, ¿sí? Que tengan, los métodos del ViewModel no tienen que devolver nada a la vista, ¿sí? Si tienen que devolver algo, que haya un observer, ¿ok? Entonces, en contrato, en ese contrato, el ViewModel de este contrato, de este fragment, el donde tenés el método consultar inmuebles. Sí. ¿Sí? Bueno, acá, ¿sí? A ver, esto debería estar en un observer de lo que devuelva este método. ¿Sí? De lo que devuelva el método consultar inmuebles. Por lo tanto, hacerle control clic ahí en el consultar inmueble. ¿Sí? Los métodos del ViewModel, si devuelven algo, son mutables, para que sean observables desde la vista. ¿Ok? Entonces, acá en el ViewModel, este método es void, no retorna nada. Lo que sí vas a tener acá es un mutable de tipo lista, lista o ArrayList de inmueble. ¿Sí? Okay. Ese ajuste. ¿Ok? Y del lado del fragment, lo que vos pondrías sería un observer a ese mutable, y si hay un cambio, lo muestra en la vista directamente, ¿sí? Porque si no, es un método común y corriente, ¿ok? El hecho de que tenga un observer y todo eso no es capricho. ¿Por qué? Porque ahora estás consultando el API, que lo tenés localmente, en una clase, en una colección de tipo ArrayList. Pero la idea es que estos datos vengan desde una petición REST que vos vas a hacer a tu API. Entonces puede tener una tardanza, ¿sí? Y el observer lo que se va a encargar de es de mostrarlo cuando la vista esté disponible. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Puntualmente eso. ¿Ok? Entonces, si en algún momento manejaste otro ViewModel de esta manera, retornando, en lugar de tener un observer mutable del lado del ViewModel y un observer del lado de la vista, aprovechá para hacerle esas modificaciones. ¿Sí? Bien, Tanto bien. vos como algún otro compañero que le pase lo mismo. ¿Sí? Por favor. Vamos a contratos nuevamente. Bueno, Eso. Vamos contrato a ver el fragmento. fragment que muestra a todos los contratos. El que muestra todos los contratos. Eso. Bien. Fíjate ahí, Mauricio. Mirá. En el ViewModel de contratos, el que muestra toda la lista, si va al ViewModel primero, mostrarnos el ViewModel, el que tenés abajo ahí, Eduardo. Abrí la clase contratos ViewModel. Dejaste abierto, pero abrí también el contratos ViewModel. Eco. Fíjate, ves que él tiene un método, cargar inmuebles o lo que sea. ¿Sí? Y acá es donde llama el API al que trae las propiedades alquiladas, ¿no? Y se la setea, ¿sí? A un mutable que es una lista de inmuebles. ¿Sí? Bueno, acá tiene el get de ese mutable. Entonces, desde el fragment contratos, lo que él hace es lo siguiente. Tiene un observer para esa lista. ¿Ven? Tiene un observer para ese método get inmuebles que devuelve una lista de inmuebles. Entonces, cuando los inmuebles estén disponibles, ahí crea el Recycle View, el Grid Layout, ¿sí? Y al adapter le pasa esa lista de inmuebles que viene por el observer, ¿no? De ese mutable que tiene el view. Bien.
Vayamos al contratos adapter, el adapter de ese array list. Bien, desde acá muestra los inmuebles, pero en este caso no son todos, como habíamos dicho, sino que solamente muestra los que están alquilados, ¿sí? Entonces, cuando selecciona uno de esos inmuebles, navega a contrato fragment, que debe ser el que muestra el detalle del contrato, pero no se lleva, lo único que se lleva para allá es un inmueble. ¿Qué inmueble? El que está seleccionado, el alquilado, ¿sí? Entonces, veamos ahora en contrato fragment cómo lo maneja. En el contrato singular, que es el que muestra el detalle, ¿sí? Fíjense que lo que él hace primero en el OnKeyView es obtener el inmueble, ¿sí? Y llama del ViewModel al traer contrato. Fíjate también, Diego Martín. Entonces, el crear contrato, si usted hace un clic ahí, te lo llama el método directamente, control clic. Fíjese que el traer contrato lo que hace es, en base a ese inmueble, llama al método obtener contrato vigente de ese inmueble, ¿sí? Y se lo setea a un mutable de tipo contrato que tiene aquí. Y para eso tiene el get de ese mutable, ¿sí? Al que le puso del lado del fragment, creo que hay un observer, ¿no? Al contrato. Entonces, cuando está el contrato, muestra el contrato directamente. Y ya que está en este fragment de contrato, tiene un botón, ¿sí? Para ver los pagos de ese contrato. Entonces, directamente lo que hace es, cuando seleccionan en este botón, crea un bundle en donde guarda el contrato y navega al otro fragment, ¿sí? Esa está buena, al de pagos, ¿sí? En el fragment de pagos, recibe ese mutable, recibe ese bundle, que es un contrato, ¿sí? Lo deserializa y llama desde el ViewModel al método ver pagos, que seguramente se va a conectar con el API para traer los pagos de ese contrato, ¿no? Acá, la línea 30 en este caso, ¿sí? Llama del ViewModel, del API, al obtener pagos en base a ese contrato. Por lo tanto, en el ViewModel él tiene un mutable de pagos, ¿sí? Y un observer, perdón, y un get de ese mutable, porque lo usó el patrón que íbamos haciendo nosotros en clase, ¿sí? Que devuelve un live data de tipo pagos. Por lo tanto, a este get pagos es el que le va a poner un observer, ¿sí? A lo que devuelve ese método, le pone un observer en el fragment pagos, ¿no? Está el observer a ese get, ¿sí? Y cuando tiene la lista de pagos, bien, ahí arma el Recycler View, ¿sí? Y le pasa esa lista de pagos directamente. ¿Sí? Bien. Muy bien ahí, Daniel Eduardo. Muy bien. Gracias, profe. Ahí está. A ver, Luciano. Perfecto, vamos. Bueno, ya que estás en el baile, vamos al fragment de los contratos, de nuevo, ya que estamos. Eso. El que muestra todos los contratos. Contratos fragment. Ahí está. Ese contrato fragment está bien. También tienen el ViewModel una lista de contratos. Fíjense que él llama a todos los contratos, ¿no? Bien. De esos contratos en el adapter, vamos al contratos adapter. Ahí hice algo mal, me parece, al último. Acá también llamé a la API, que bueno, ahí al compañero lo tengo que corregir también. Está bien. Bueno, fíjate que en este contratos está bien, él muestra todos los contratos. Yo lo que mostraría en este, ¿sí? En lugar de mostrar todos los contratos, en el que muestra la lista, en lugar de mostrar todos los contratos, mostraría los inmuebles que tiene ese contrato. ¿Sí? Los que están alquilados. Fíjate, viste que los chicos mostraban
en el fragment de contratos mostraban, porque vos acá mostrás la dirección, el nombre, pero es como que no sabemos cuál es el inmueble, ¿sí? Por la dirección podemos saber, ¿sí? Pero por ahí, acá es conveniente que muestre los inmuebles que están alquilados y en base a ese inmueble, el contrato, ¿sí? Está bien. ¿Estamos? Bueno. Bien. En el contrato. Bueno, ahí entonces ya sabés lo que tenés que modificar, Luciano. Ya que estás ahí, Luciano, perdón, mostrame lo de los inquilinos. Que también debe ser lo mismo, que la vista arranque con la lista de inmuebles. A ver, en el inquilinos, fragment, tengo. Tenés un observer de qué. Claro, acá ves mostrar otra vez la lista de inquilinos. ¿Sí? Pero no sabes de qué departamento es. ¿Ah? Mirá, andate al API Client. Sí. Ahí lo estás pasando por arriba. Fíjate que vos tenés un método, ¿sí? Que pasando un inmueble te devuelve el contrato. Mirá, ahí en la 8, en la 80, vos le pasás. Tenés uno que devuelve los inmuebles alquilados, nada más. Debes tener uno que devuelve los o propiedades alquiladas, una cosa así. Más arriba de esta, los primeros. ¿Este? Ese. ¿Eh? Ese te devuelve las propiedades alquiladas. Está preparado ese para que lo uses en el fragment de contratos, en el fragment de inquilinos, ¿sí? Entonces, si vos seguís las vistas sugeridas, porque veo que como que seguís las vistas que estaban sugeridas, entonces, que en el fragment de contratos, igual que en el fragment de inquilinos, la lista que aparezca sean las de los inmuebles alquilados, ¿sí? Entonces, si estás en el fragment de pagos, de contratos, perdón, bueno, cuando el usuario seleccione uno de esos inmuebles alquilados, muestre el contrato en otra vista, ¿sí? Ahí aparezca el contrato del inmueble seleccionado. Vos tenés un método que pasando un inmueble te devuelve el contrato. Y tenés un botón en esta vista que seleccionando el contrato te muestra la lista de pagos del contrato, ¿sí? Bueno. Ahora, para la vista de inquilinos, arranca igual, con la lista de inmuebles alquilados, y solo que cuando seleccione, ¿sí? Lo que va a mostrar es la lista de los datos, perdón, del inquilino de ese inmueble. ¿Estamos? Pero es como que la vista siempre arranca igual en esas dos. ¿Sí? Bueno. Bien, hágale los ajustes, por favor. El que muestra todos los inquilinos, el que, digamos la lista, el de donde arranca todo, que sería inquilinos fragment, seguramente. Bien. Tenés un observer de inmuebles. ¿Sí? O sea que acá los inmuebles que estás mostrando, ya marco, ahí en la línea 43, los inmuebles que estás mostrando ahí, en el Recycle View, son los inmuebles alquilados, ¿no? Veamos en el View Model de inquilinos, la clase que tenés abajo donde estás parado, en el View Model de inquilinos, fíjense que en el View Model de inquilinos llama al método obtener propiedades alquiladas, ¿eh? Entonces, para asegurarse de que por más que el usuario haya elegido la opción inquilinos, por ejemplo, muestra los inmuebles alquilados. Entonces, en el adapter, en ese inquilinos adapter, lo que hace es, cuando el usuario selecciona un ítem de esos,
Y acá otra vez el error. Usando el API en el adapter. No. ¿Sí? Acá lo que haría es guardate el inmueble, guardate el ID del inmueble o el inmueble completo, navega al fragment, ¿sí? De obtener inquilinos, ¿sí? De obtener inquilino, pasándole el inmueble, ¿se entiende? O sea, lo que haces acá, hacelo en el fragment este donde vas a viajar, que es el detalle inquilino. ¿Se entiende? Okay. No uses el API, solamente usalo en el ViewModel. ¿Ok? Creo que fue en el único lugar que me debe corregirlo, porque lo Bien. tenía así en realidad. Y no se podía usar qué. Que no había que usar Ah, el está API bien. client, porque eso lo dijo después de que. Habían empezado. Exacto. Está bien, porque en una clase lo dijimos en clase, así charlando, ¿sí? Y después lo grabamos. En otra clase sí lo grabamos. Y después lo fui remarcando, 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 porque justamente había casos en los que usaban el acceso al API. Adapter. Sí, no, no lo copié y pegué, lo dejé acá separado. Y la única diferencia que tiene es que en el constructor puse objetivo, que sería la idea donde quiero que Ah, navegue. está bueno, muy buena idea. ¿Sí? Genial. A ver, para Claudio, entonces, vayamos al de contratos. Lo mismo que le dije a Diego, cerrate las pestañas de arriba. Así, entonces, no perdemos el hilo. Bien, entonces en el de contrato fragment hay un observer a una lista de inmuebles. Sí. Perfecto. Y que los inmuebles que vienen acá son los que están alquilados, ¿no? Sí. Se los pasás al adapter, el adapter se encarga de ir generando los ítems que se van a mostrar acá. Bien, vayamos al adapter de contrato. Sería el mismo que en Miles. Que sería el mismo que inmuebles. Ah, a ver cómo lo llamás. Volvete al contrato fragment. El objetivo que le pasás acá, ¿cuál es? Ah, ¿dónde querés que navegue? Está Ajá. bien, copado. Bien. Entonces, vamos a inmueble fragment. Fíjense que como usa el mismo adapter para navegar a diferentes vistas, el destino, el objetivo, andate al constructor para que lo vean los chicos. Estamos en la data, ¿no? Sí. Fíjense que el destino o el objetivo que le pone él es un entero, ¿sí? Cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando ustedes mencionan un recurso r.id o r.layout, ¿sí? Hace referencia a un elemento, un componente que vos tenés en tu proyecto, ¿no? Y automáticamente Android Studio le genera un índice entero, un número entero que los identifica, ¿no? Por eso es que acá, si bien desde el fragment él manda el fragment al que quiere navegar, es un entero en realidad lo que está mandando. Bien. Dejo objetivo. Entonces, vamos abajo al folder en donde tenés el on click. Acá tengo el Ah, on no, lo click. tenés vos en el on click, en el on bin Y no le folder. puse un botón, se puse con el contenedor nomás. Ya, si tocas el mueble, Está bien. entra. Bueno, viste que acá vos haces holder.setOnClickListener, que es lo mismo que si vos haces desde el holder, sobreescribís el método onClick, es lo mismo. Ajá. ¿Sí? Entonces, acá vos tenés, lo que serializás acá justamente es el inmueble, ¿sí? Y navega al fragment objetivo. O sea que si navega al fragment que tiene que mostrar el contrato de este inmueble lleva el inmueble. Si navega al fragment que tiene que mostrar el inquilino de este inmueble, lleva el inmueble, ¿sí? Para donde viaje, lleva el inmueble. Exactamente. Y navegue al fragment objetivo. Muy bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ya que estamos en el baile,
¿Sí? Esto después yo sigo chequeando todo por detrás, pero lo que voy a necesitar que hagan es lo siguiente. En este mismo proyecto, esto ya lo tenés subido a GitHub y está corregido, ¿está? ¿Me pregunta? Ya lo subí aquí, Sí, sí. sí ya lo tenés en GitHub. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, en una copia aparte, ¿sí? Para dejarte este sin tocar, por las dudas, ¿sí? ¿Otra Total, rama, lo vas a algo? tener dos veces al proyecto, ¿sí? Entonces, en una copia aparte, lo que vas a hacer es agregar en request, ¿sí? La clase API Client Retrofit, ¿sí? Te vas a agregar ahí en request, en la carpeta request, una clase API Client Retrofit, y lo que vas a hacer ahí es usar Retrofit para ir de a poquito usando todos los endpoints que vos has ido creando para satisfacer estas vistas. O sea, todo lo que venías haciendo con esta clase API Client, lo vas a ir reemplazando en las vistas que vos tenés, en los frames, en todo, en los view models que vos tenés acá, vas a ir reemplazándolo por los endpoints que vos tenés. Vas a ir ajustando este proyecto para que haga uso de todos tus endpoints. ¿Ok? Sí. Claudio. Sí. Eso lo va a ir haciendo Claudio, Alan y Valentín y Daniel. ¿Sí? Van a ir adaptando el proyecto de ustedes. Yo lo que aconsejo es, y así lo van a ir haciendo todos, ¿eh? Pero por ahora ellos que no tenían errores, al menos los que vimos. Yo lo que les aconsejo es que se hagan una copia aparte de este proyecto, ¿sí? O como ¿Una sea, para que copia no o toquen otra el rama? original. O Puede ser hagan una otra rama. rama. Hagan una rama nueva, ¿sí? ¿Estamos? Y van haciendo esas modificaciones. Hagan primero lo de login, prueban. Perfil, lo prueban. Necesito que lleguen hasta el de inmuebles hoy. ¿Ok? Okay. ¿Estamos? Necesito que lleguen hasta el de inmuebles. Entonces, Directamente le paso el conducto. ajá. Y algo importante para próximas es cuando ustedes recuperan algo del API, ¿sí? Recuperan algo del API, un dato, ¿sí? Y ese dato se lo tienen que poner un mutable. Acá, en lugar de usar el método setValue, van a usar el método postValue, ¿sí? Porque van a hacer una llamada asíncrona. Entonces, le van a decir, en lugar de usar el método setValue, van a usar el método postValue. ¿Ok? Entonces, cuando venga la respuesta, se lo seteamos al mutable, ¿sí? Y recién ahí va a reaccionar el observer del lado de atrás. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias ahí. Gusto. Bueno, bien, otra vez acá con el de contratos. Tenés un observer que lo que te trae son todos los contratos. Todos los contratos. Y que en realidad lo que tendría que traerte serían los inmuebles que están alquilados, Romy. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? Mirá, porque en este caso, a ver, en el API de ustedes, si traen los contratos, ¿sí? Viene el inmueble, pero yo acá en este API no les mando un inmueble. Fíjate, a ver, creo que no. A ver, Pero no es porque fíjate. esté mal, sino porque la API no va a funcionar, me dice. No, porque si no, en la lista van a aparecer todos los contratos y vos no vas a saber de qué inmuebles son. ¿Sí? Entonces, si tenés dos o tres inmuebles en alquiler, ahí en la inmobiliaria, vos propietaria tenés dos o tres inmuebles, y te van a aparecer dos o tres contratos, ¿sí? Nada más. Pero si tenés más de un inmueble, si tenés departamentos en alquiler, ¿sí? Te van a aparecer todos y no vas a saber diferenciar, a lo mejor en el mismo edificio, a qué departamento te estás haciendo referencia. Entonces, por eso la idea es que la vista aparezca en el lugar de la lista de contratos, aparezcan los inmuebles, ¿sí? Mirá, tenés ahí a mano la tarea.
el enunciado de la tarea, donde están las vistas sugeridas, mira. Recalculando. Ahí va. Sí, tranqui. ¿Ves? Por eso es que en el de los, tanto en el de los inquilinos, como vos tenés acá, como en el de los contratos, que es en donde está más arriba, o abajo era el contrato. Abajo tenés los contratos. Como el de los contratos, fíjate que arranca, ¿sí?, con una lista de inmuebles alquilados, ¿ves? Sí. La lista, aparecen los inmuebles. Sí, pero yo tengo inmuebles en la pantalla, profe. A ver. Espérame que recalculando. A ver. A ver, vamos más abajo. Fíjate que, bueno, es válido también, pero quiero que vean algo. A ver, dice, yo recibo acá la lista de contratos y se las paso al adapter, ¿sí? Vamos a ver cómo lo usa el adapter a esa lista de contratos. En contratos adapter. Perdón, dígame, más arriba. Ahí. En el holder, a ver a qué componentes accede. ¿Qué tiene cada ítem? Tiene la dirección y la foto. Bueno, ¿por qué puede hacer eso ella? Porque andate un poquito más arriba. Pero contrato.get inmueble. Claro, porque del contrato, el objeto, ella recibe una lista de contratos. Esta es otra, ¿eh? Esta es otra. O sea, la idea es no mostrar en la lista general los contratos, ¿sí? Yo tengo que mostrar, sí, los inmuebles alquilados. Si tengo un endpoint que me devuelve los inmuebles que están actualmente alquilados, puedo usar ese, ¿sí? Nada, puedo usar eso. O puedo valerme del endpoint que me devuelve los contratos que están vigentes. Y ese endpoint, para que yo lo pueda usar acá, me tiene que traer consigo los inmuebles, ¿sí? El inmueble al que representa. Por eso ella lo que hace es lo siguiente, mirá, mostrarnos acá la clase contrato en tu modelo. Fíjense que en el modelo, ustedes tienen en un contrato, ¿sí?, tienen el inquilino y tienen el inmueble. Entonces ella dice, no me importa que me traiga la lista de contratos. Yo, de esa lista de contratos, saco de cada contrato el inmueble, que es lo que muestro, ¿sí?, en la lista. ¿Ok? Cada objeto contrato que viene en esa lista, saco un inmueble. Volvete ahí al adapter, donde estabas, por favor, Romina. Más abajo. ¿Entonces está bien así, profe, o no? Sí, 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 está bien. Está bien. A ver, más abajo. Acá. Ella lo que hace acá, en el holder, ¿sí?, por cada elemento que va recorriendo, dice, mirá, yo lo que hago es, cada elemento que voy recorriendo es un contrato. ¿Sí? Entonces, de ese contrato, ¿sí?, que estoy recorriendo, saco el inmueble. Lo puedo hacer así, o podría hacerlo directamente acá en el, un poquito más arriba. Arriba. Acá, ¿sí?, en el método onBin, en el onBin, más abajo. ¿Ves que acá ella dice, yo recorro un contrato? ¿Ves? Podrías haber hecho acá también. Le puedo decir, yo recorro un contrato. Entonces ahora, de ese contrato, yo quiero mostrar, de ese contrato yo quiero el inmueble. Entonces ella llama, ella crea un método adicional en el holder que hace ese trabajo. ¿Ves? Le pasa el contrato y de ese contrato saca el inmueble. Y de ese inmueble saca la imagen, saca la dirección. ¿Sí? Si no, vos podrías haber hecho acá, podrías haber hecho. Y aparate en la línea 59. Por favor. Sí. Al final de la 59. Aparate del otro lado, enter. Usted también podría haber hecho esto, por ejemplo. Holder, punto. Punto. Y le decís, ¿cómo se llama? Edit text. Ahí te mira. Dirección text view. Dirección text view. Punto, set text, y le decís, el texto que te voy a poner a vos es el que está en el contrato, contrato, punto,
de ese contrato saco el inmueble, get inmueble, y de ese inmueble saco la dirección, punto, get dirección. Esto que, ¿ves? Que lo podrías haber hecho acá directamente. Vos dijiste, no, yo me creo un método que haga ese laburo ahí adentro, ¿sí? De la clase holder. Esa variable holder es una variable del tipo viewholder, que es la clase interna que tenés allá abajo vos. Sí. Perfecto. ¿Sí? Esa línea 60 sacala. Bueno, o comentala para que veas que tenía esa cosa. Pues muy bien. ¿Está? Ahora, sí. ¿Por qué a los otros chicos les dije que no? Porque ellos mostraban acá en cada ítem en el adapter, en cada ítem de Recycle View, en lugar de mostrar el inmueble alquilado, los inmuebles alquilados muestran los contratos. Claro, en vez de... Claro. Eso bien. Muestran, claro, en lugar de tener una lista de inmuebles, acá tienen una lista de estos contratos. Claro. ¿Sí? Bien. Bien, Romina. ¿Está funcionando lo suyo, Romina? Sí, todo, profe. Contratos View Model del API Client en la línea 27 trae solamente los inmuebles alquilados, que son los que muestra. Sí. Andate al adapter, por favor. Contrato adapter. El contrato adapter. A ver, en el on-bin o en donde tenés el clic. Abajo. Ahí. Está bien. Tiene un botón ver. Uh-huh. Sí. Lleva al detalle de contrato. Está bien. Si no, vos le haces al ítem directamente, al ítem view. Claro, al card, digamos. Al holder, claro. Si en lugar del botón dice a todo. Claro, si vos no le querés agregar un botón, viste, claro, sí, sí. Hiciste en cada ítem un botón, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. De hecho, ¿en cuál era? ¿Qué era así? No me acuerdo cuál era, creo que la de inmuebles no tenía un botón, ¿no? Inmuebles. Sí, sí, está bien. Tomás el inmueble y es el que pasás al detalle de contrato. Entonces uh-huh. Ahora, en el detalle de contrato, recibe el argumento y llamás del ViewModel al método obtener contrato, que le pones eso, ahí en la línea 25, hacele control clic al método del ViewModel obtener contrato. Y en el obtener contrato, claro, recibe el bundle, si no es nulo. Y acá el vigente. Ajá. Deserializás el inmueble y llamás del API Client al obtener contrato vigente. Y tenés acá un observer de contrato. Uh-huh. Bien. Si tocan el botón ver pago que tenés en la vista del fragment, sí. Ojo, es mirá, del botón. Algo muy importante. Nunca pases, no pases para este lado los componentes View. Sí. Ah, sí. Ok. No pases los componentes View. Ok. Fíjate, sí. Llegó acá el View ese, ¿para qué lo usás? Para navegar desde acá. ¿Sí? Para navegar desde acá. Entonces, en este caso, que es lo que habíamos hablado el otro día con los chicos, a lo sumo lo que podés pasar es el pasarte un navigation. ¿Sí? Créate el Find Controller, el Nav sí. Controller, créatelo del otro lado y pasalo si querés al Nav Controller. Pero no el View. Ah. ¿Sí? Y si no, directamente ponerle el Listener. Sí. En la vista, ¿estamos? Uh-huh. ¿Ok? Pero no pases para el view model nada que tenga que ver con la vista. ¿Okay? Okay. Ni un view, ni un tech view, ni nada. Bien. ¿Sí? Y uh-huh. Sí, el inconveniente que teníamos es que para navegar desde el view model teníamos que tener una vista asociada. Sí. Y no podemos. Entonces, las soluciones que he visto es que pasan por acá el Nav Controller, entonces vos de acá le decís directamente Navigate a tal lado, punto. Y si uh-huh. no, para hacer eso, directamente lo haces todo desde la vista. ¿Sí? Claro. Dicen la verdad. Ese es el único cambio que te pediría. Ok. ¿Sí? Y no le iba a decir que ahí funcionó con eso que me...
que me ayudó. Así que, buenísimo. Funcionó. Perfecto. Sí, genial. Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias.